Chicos, el día de hoy acompáñenme a arreglarme el cabello. Vamos a peinarme, voy a contarles la selección de productos, voy a hacer una mezcla a ver qué tal me queda, así es que vamos a comenzar. Toalla porque sé que me voy a terminar mojando, ya que traigo el cabello amarrado desde hace un par de horas. Lo primero que voy a hacer es humedecerlo bastante bien y voy a aplicar una crema para peinar. Esta es una crema humectante, es de la marca Latina. Y lo que voy a hacer es distribuirla muy bien por todo mi cabello, concentrándome en las puntas. Ay, se me cayó la toalla. Pero bueno, voy a utilizar mi cepillo Denman, que está teñido como de naranjita por mi cabello. Pero sí, miren, ya esto ya se está secando en esta forma, entonces hay que humedecerlo súper, súper bien. Voy a comenzar por el flequillo, asegurándome, les decía, que esté bien mojado. Cremita. Activamos. Ahora, ya que el fleco está así, lo voy a dejar reposar tantitito y ahorita vamos a aplicar el gel. Primero voy a dividirlo en dos, lo que resta, y esto le vamos a aplicar la cremita. Me concentro en las puntas, no en la raíz, y voy subiendo poquito en la parte en donde tengo las capas. Este de Bounce Curls tiene muy buena fijación y con este lo voy a aplicar en todo mi cabello. Primero una capa en la parte superior y ahora sí vamos a trabajar otra cantidad en los laterales. Ya me acordé porque siempre hago el fleco al final. Para mí es incomodísimo estar mojada del frente. Ahora sí, ya puedo ver, básicamente. Entonces, lo voy a dividir en tres. El lateral, lo de atrás y el otro lateral. Lateral. Atrás y lateral. Y entonces cepillo esto de acá abajo. Ok. Y luego me voy como por escaloncitos. Girando el cepillo, obviamente. Es mucho más sencillo si llevas orden y no tienes el cabello en la cara estorbándote. Eso que sea lo último. Es aproximado, obviamente no es tan perfecto.
hacia arriba. Voy a tomar una cantidad pequeña de espuma, vamos a ver qué tal queda para que se fije mucho mejor. Más o menos esta cantidad. Ahora sí, sigue el flequillo. Vamos a ver. Bien, no lo veo nada mal. Un poquitito de espuma. Hacer el siguiente paso, que es bien importante, y es ponerle unas pincitas para provocar volumen. Entonces lo que voy a hacer es levantar el cabellito y poner la pinza para que quede así. Ok, ya que esté acomodado así, vamos al difusor. Mi cabello como un 60% más o menos de seco. Voy a retirar las pincitas. Ya se me dio marco, pero aún está como pesado porque está mojado. Entonces voy a empezar a retirarlas y a continuar enfocándome un poco más en el secado de esta parte. Ya casi terminamos. Ok, mis amores, ya le paramos al secador. Está un 90% seco, pero lo que me gusta hacer es esperarme un poco, sobre todo porque quiero un look que quede muy bonito. Entonces me voy a esperar. Voy a hacer una pausa de un rato mientras dejo que se seque al natural. No lo voy a tocar ya, nada. O sea, me da una ansiedad de deshacer estos rizos gigantes que se formaron. Pero no lo voy a tocar nada, me voy a esperar así. Y pues regreso con ustedes para ya hacer la última parte. Cosita, como me voy a entretener un ratito, o sea, sí voy a dejar que pase un buen rato mientras se termina de secar, sobre todo la parte interna, me puse 4 pincitas para que no se me vaya a secar muy aplastado y que tenga bastante volumen en la raíz. Bien, estamos de vuelta. Así se ve el cabello. Oigan, me tardé un chorro porque me puse a cocinar, pero vamos a retirar esto, vamos a sacar volumen para que el cabello se vea como espero. Súper marcados. Lo que vamos a hacer ahora, voy a utilizar un aceitito para ayudarme a que no se haga tanto frizz, pero sí voy a como abrir muchísimo los rizos y también voy a sacar volumen con esta peineta. Ya se la saben. Bien, amigos, después de mucho, mucho esponjar y separar estos rizos, creo que ya me encanta el look que agarró. La verdad es que pues tener flequillo y tener un corte más estructurado, más redondito, requiere su trabajo. De haber pasado de esos tirabuzones súper definidos, logramos este efecto y a mí me mata porque pareciera que mi rizo es así y realmente está súper peinado. O sea, es como pues hablar de una melena lacia que se ve toda así ondulada, preciosa, brillosa y así acomodada, pero en realidad sabemos que está como con 2 horas de plancha
acomodándose y con spray y cera y productos para que no se queme y etc, etc. Entonces es lo mismo acá. Tenemos bastantes productos que lograron este efecto y a mí me encanta. Espero que este video te haya servido, te sea útil para inspirarte, para que aprendas una nueva técnica o una nueva combinación o sobre un producto. Díganme en los comentarios qué producto te gustaría ver, que lo probemos aquí en acción, así en videito platicando. También espero tus comentarios sobre esta técnica que utilizamos el día de hoy, sobre cómo viste el desempeño de los productos o el resultado final. La verdad, yo estoy muy feliz. Te mando muchísimos besos, sígueme para más contenido porque aquí todas las semanas tenemos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo. Bye.